Hola a todos, mi nombre es Carolina Duque, yo soy líder administrativa y de recursos humanos en Grupo Neidu y estaré acompañándolos en el videoblog de esta semana. Bueno, yo les voy a comentar sobre uno de los valores corporativos de Grupo Neidu, que es el valor del entorno amigable y feliz. Uy, sí, todos serían felices. Bueno, para empezar quiero comentarles que en los procesos de selección de personal que hacemos en Grupo Neidu manejamos unas dinámicas que nos permiten conocer la parte más profunda y humana de nuestros futuros compañeros. Esas son actividades que se realizan dentro de la entrevista, como el Job Summary Choice, el Speed Bot. Conocer los sueños, las aspiraciones, los hobbies, las metas. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. También cosas por mejorar, anclas que todos tenemos en nuestras vidas. Todo esto con el fin de podernos integrar como organización y lograr un crecimiento de la mano, un crecimiento mancomunado. O sea, es decir, si nosotros como Grupo Neidu nos preocupamos porque nuestros colaboradores involucren sus metas, sus sueños, sus gustos, sus aspiraciones, podemos lograr para ellos contexto laboral, por así decirlo, dar un sentido a sus labores. Esto nos va a permitir tener un mejor ambiente laboral y, por supuesto, todo eso nos va a llevar a tener empleados más felices, sin las incapacidades de los lunes, sin las enfermedades recurrentes, sin las llegadas tarde. ¿Qué? Pero se me olvidó ir al trabajo. Bueno, uno de los ejemplos que podemos dar en estos momentos es el inglés. El inglés era una meta que tenía por cumplir uno de nuestros compañeros, haciéndonos ver su importancia, y casualmente es una deficiencia que también habíamos notado dentro del grupo. Nosotros tuvimos una capacitación donde todo el material que nos dieron estaba en inglés y donde si queríamos de pronto investigar sobre el mismo tema, la información estaba en inglés. Así que decidimos materializar. Semanalmente hacemos actividades en English Day, pues es un día donde no se habla, se trata de no hablar español. Oh, yes, excuse me. Déjame, me acuerdo, mijita, es que no me sé muy bien el inglés. Pues con excepción si estamos con clientes, pues esto nos ayuda a manejar vocabulario, a tomar confianza y pues a hablar en inglés. También todos los tips que nos enseñan los profesores, pues los compartimos. Acá en Grupo Neidu manejamos mucho los tableros, pues entonces ahí colocamos las frases que se manejan diariamente para así poder dominar el idioma y poder, pues, poder emplearlo diariamente. Otras actividades que también hacemos, pues los viernes, generalmente en las tardes nos reunimos. Pues compramos unas onces, compartimos, pues hay veces también realizamos dentro de ese compartir, dentro de esas actividades realizamos juegos en inglés, charadas o escuchamos canciones. Ahorita en internet se encuentran muchos juegos, muchas actividades. Bueno, volviendo a nuestro valor de entorno amigable y feliz, quiero hablarles un poco de lo que significa tener una mascota en los espacios laborales. Para esto les voy a presentar a una amiga. ¿Amiga, sí? ¿Sí? ¿Ella es Leia? ¿Leia guapa? Bueno, ella es Leia. Ella es una perrita criollita, ya tiene 2 años. La tenemos desde el mes y medio de nacida. Fue muy simpático porque nosotros nunca pensamos que fuera a crecer tanto. Teníamos como otras expectativas. A Leia le compramos su camita con su osito. Y pues el osito le duró 8 días y la camita le duró como 1 mes. 2 meses, ya después, bueno, la volvió nada, le quedó el sombrero, no, terrible. Bueno, la idea de tener una oficina pet friendly tiene muchos beneficios, pero hay que tener en cuenta que también tiene muchas responsabilidades. Pues como beneficios laborales, pues está comprobado que tener una mascota reduce los niveles de estrés, genera ambientes en armonía, mejora el balance. Es el balance de la vida, del trabajo. Muy interesante cómo Leyita se ha ganado el corazón de cada uno de los que trabajamos acá en Grupo Neidu. Ella, por ejemplo, sabe los horarios de almuerzo, sabe
quien calienta a determinada hora. Ella va y les avisa, o sea, se sienta ahí al lado de ellos hasta, pues, hasta que la persona se pare a almorzar. Y también ella sale 3 veces al día, entonces se podría decir que nos ayuda a generar pausas activas. La llamamos la líder de pausas activas. Y en general, pues ella es muy consentida. Es muy consentida por todos en la oficina. No, o sea, nadie le molesta pues la presencia de la perrita. Sin embargo, o sea, la idea de tener una oficina pet friendly implica tener una serie de cuidados. Es importante que en el sitio donde van a estar las mascotas o varias mascotas sea un espacio amplio. Importante también que no tenga, que no sea un espacio con alfombras o con tapetes, ya que pues los perritos sueltan mucho pelo, independientemente si tengan el pelito largo o corto, ellos sueltan mucho pelo. Y por todo ese tema de limpieza e higiene, pues es vital. Y también los perritos o las mascotas deben contar con todas las vacunas, estar desparasitados y pues contar con su aseo normal. También es importante el tipo de comida que se le dé para no generar gases. No queremos generar evacuaciones inesperadas en la empresa. Los perritos que conviven en un ambiente pet friendly deben estar enseñados a que todas las necesidades fisiológicas las realicen fuera de la oficina. Ellos deben estar acostumbrados a que pues, todas sus necesidades sean en el parque o en el sitio donde salga, obviamente acompañados con sus dueños. Los dueños también deben ser conscientes que si sus perritos son agresivos, o si los perritos suelen morder a las personas o morder a otros perritos, pues no podrían convivir en un ambiente de oficina o en un ambiente pet friendly. Bueno, estos fueron algunos tips para tener oficinas pet friendly. Pues como resumen, el hecho de tener mascota nos ayuda a disminuir el estrés laboral, la ansiedad, nos ayuda a armonizar el ambiente. También las oficinas pet friendly ayudan a que los empleados sean más creativos, productivos y que también los empleados, gracias a esos recreos o esparcimiento que nos producen consentir a los perritos o salir con ellos, hace que nos desestresemos más y que estemos como más tranquilos en nuestros trabajos. Espero que les haya gustado este video y espero que hayan podido conocer un poco más sobre el entorno amigable y feliz de Grupo Negro. Nos veremos en una próxima oportunidad. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si sueñas algo, realízalo. Punto.